Aprecio que me reciba la conversación mi amigo Carlos, integrante de Alcohólicos Anónimos, quien tiene una actividad muy importante que anunciar dentro del Distrito 7. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días, Jesús. Sí, muy bien. Gracias a Dios. Platícanos de qué se trata esta actividad que están desarrollando dentro del distrito, mi estimado Carlos. Ok, mira, antes que nada, pues queremos darte las gracias, ¿no?, por este breve espacio que nos das para dar a conocer esta información, pues, a la comunidad, ¿no?, en general. Y antes que nada, sí me gustaría decirte la carta de presentación que nosotros utilizamos, en la que nos define como comunidad, que nosotros llamamos el enunciado, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos. Dice que nosotros somos una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de la comunidad es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos no te piden contribuciones, ¿no? Solamente el deseo de dejar de beber, ¿no? Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. En breve, sí, la carta de presentación. Y el motivo es por el 28 aniversario de nuestro distrito número 7, ¿no?, que inició el 15 de noviembre al 28 de noviembre, que es el final de lo que es el evento que estamos celebrando, ¿no? Nuestro distrito tiene una porción de la ciudad que comprende del norte hacia el Bordo Nuevo, hacia el occidente a la calle Coahuila, hacia el sur a la calle 6 de Abril y hacia el oriente, pues hasta donde termina la ciudad. En esta porción de la ciudad, ¿verdad?, se encuentran grupos, ¿verdad?, de hora y media con diferentes horarios. El más temprano es desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, ¿no?, que es el grupo que más sesiona más tarde, ¿no?, la gente que gustaría acudir o por información, ¿verdad?, que es lo más normal, puede ubicarse, ¿no?, al horario, ajustarse al horario de cada grupo, ¿no? Estas reuniones, aclarando, son gratuitas, no tienen ningún costo. También tenemos una oficina en donde se le puede atender las 24 horas del día. El teléfono para comunicarse es 414-1886. Ese es el número. Ahí, si alguien quiere preguntar por un grupo dentro de nuestra área, ¿verdad?, y en los horarios, puede marcar ese número. Vuelvo a repetirlo, es el 414-1886. Las reuniones son gratuitas, lo comento. Y pues el cierre del evento sería en el Ejido La Carabina, en la escuela primaria, ¿no?, del Ejido. Uh-huh. Con dos mesas de trabajo, iniciando a las 10 de la mañana y terminando aproximadamente a la 1:30 de la tarde. En sí, pues ese es el evento que estamos viviendo, ¿no? Y pues transmitirle, decirle a la gente, ¿no?, que nos está escuchando o hasta donde llegue la señal, que pues hay un lugar, hay una opción, ¿verdad?, para aquella persona que piensa que a lo mejor su manera de verlo está desestabilizando en cualquier área de su vida. Y Alcohólicos Anónimos posiblemente podría ser una opción, pues, para la ayuda, ¿no?, a esa persona, ¿no? Claro. Sí, pues esa es la... Carlos, yo tengo una pregunta. Del porcentaje que llegan ahí, por ejemplo, a este grupo de manera particular, el Distrito 7 o los otros grupos, ¿qué tanto porcentaje van, por decirlo de alguna manera, obligados? ¿Y qué tanto porcentaje sí se queda o no se queda? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo le hacen ustedes para poder convencerlo poco a poco de que tiene que enfrentar una rehabilitación ahí con ustedes, mi estimado Carlos? Sí, mira, ahí nosotros como comunidad, nosotros no llevamos ningún registro sobre las personas que llegan. De hecho, de antemano, nosotros no pedimos ningún requisito, como te lo mencioné en el enunciado. No pedimos nombres, no pedimos nada. Lo único que se le pide a la persona simplemente nada más es que tenga el deseo de dejar de beber. Al momento que nosotros le pasamos la información basados en los principios, ¿no?, que nosotros manejamos, la persona puede decidir, pues, si se queda, si se va, o si regresa o no regresa, ya es decisión de la persona. Pero nosotros no llevamos ningún registro porque nosotros somos muy respetuosos de cada decisión de cada persona, ¿no? Gracias a Dios sí existen personas que han llegado y han logrado quedarse y mantenerse, y otros, pues, por las cuestiones que sean, ¿verdad?, pues sí se retiran.
Pero por la gracia de Dios, sí, hay personas que han logrado quedarse, un servidor es uno de ellos. Entonces, en sí, esa vendría siendo la respuesta. Carlos, en tu proceso ya de recuperación, en tu proceso de quedarte limpio, fuera del alcohol, ¿qué tan difícil fue para ti dejarlo? Si nos puedes comentar un poquito al respecto, también a manera de experiencia y anécdota, para que nuestros amigos de la audiencia sepan más o menos de este proceso, Carlos. Sí, mira, nosotros manejamos el alcoholismo, es una enfermedad que de Alcohólicos Anónimos no lo diagnosticó la Organización Mundial de la Salud, en donde se dieron cuenta que ellos, ¿verdad?, era una enfermedad que radicaba en la mente y que tiene una sintomatología, y una de ellas, por lo regular, es la negación del problema. Posiblemente, a lo mejor, todos los familiares, amistades que están alrededor de la persona se puedan dar cuenta, ya sea que le hagan el comentario de que, oye, te pusiste muy borracho, comúnmente se dice se te borró la memoria, no te acuerdas de lo que hiciste, detallitos así, por lo regular casi todo el tiempo se anhela una copa más, o sea, bebe más de lo normal, bebe cuando no planea hacerlo, y ese fue mi caso. Sí, inicialmente sí es difícil porque estás acostumbrado a un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, generar un cambio, ¿verdad?, en los estilos de vida sí se dificulta un poco, pero con la asistencia a las reuniones, el apoyo de los compañeros que ya están dentro de la agrupación, con la experiencia, te van mostrando a través de sus vivencias cómo ellos han logrado mantenerse sin beber y cómo han empezado a trascender otros problemas además del alcoholismo. Y eso incita a uno a decir, yo quiero ser como ellos, y te contagias de esa alegría tan bonita que existe dentro de los grupos. ¿Hay un cambio de humor, Carlos, cuando estás en este proceso o al principio? ¿Todo te molesta, todo desagrada o no es tan así, tan fuerte? Pues eso ya depende, ¿no?, del daño, de los daños que el alcoholismo traiga a la persona, ¿no? Pero por lo regular sí sucede, pasa ese tipo, porque el cuerpo, ahora sí, hablando de lo que es del físico, pues a veces algunas personas la necesidad del cuerpo te lo pide, u otros muchas veces es por costumbre, pero sí hay cambios de conducta, por eso la necesidad de que nosotros, lo que ya reconocimos el problema, sigamos asistiendo a las reuniones, y la vida cambia, y cambia mucho, mi vida ha cambiado mucho, bastante, mi vida laboral es muy buena, la familiar pues ni se diga, amistades que pues yo había perdido, confianza de mi familia, hoy la he recuperado, ha cambiado mucho mi vida, y la verdad, nos gustaría, ¿verdad?, que esa persona, si ahorita está escuchando, que se diera la oportunidad, y como decimos nosotros, que no desprecie lo que no conoce, y que esto es de investigación. Yo tengo algunas 24 horas en Alcohólicos Anónimos que no he vivido, y sí, mi vida es muy diferente, y yo salgo a fiestas, o sea, no nos volvemos amargados ni nada de eso, ¿no? Claro. Inicialmente sí, tiene que vivir uno el proceso dentro de la agrupación para recibir el apoyo de los demás. Ya después, no, pues ya puedes salir, te divierto. Yo asisto a reuniones donde se bebe, pero yo ya viví mi proceso y yo me divierto. Yo ya no necesito claro. El alcohol para bailar, para reír. Como debe de ser. Carlos, finalmente, para que nos des a conocer nuevamente el número telefónico para la gente que esté interesada en contactarlos. Ah, claro que sí, mira, el número es el 414-1886. Este número está a las 24 horas del día, donde alguien ahí le va a responder, y aclarando, estas reuniones son gratuitas, no se paga absolutamente ninguna contribución. Perfecto, muy bien. Carlos, pues te agradezco mucho. Ok, muchas gracias, y de nueva cuenta darte las gracias a ti por darnos este espacio y esta información, y que ojalá haya alguien que esté escuchando que investigue de qué se trate, y los esperamos allá en el cierre del evento en el Ejido de la Carabina a las 10 de la mañana. Un fuerte abrazo, amigos. Saludos.